Hola. Ah, hola, buena. ¿Hablo con casa de Miguel Gutiérrez? ¿Quién eres? Sí, te llamo por casa de Montel de Delta de Libro, todo esto. ¿Sí hablo, dueño? Sí, yo soy el dueño. Ah, vale, perfecto. ¿Sabe pasa? Nosotros estamos interesados de cosas de amigos de Pakistán, de Marruecos, para atrás de casa. Pero, ¿quién te ha dado ese teléfono? ¿Sabe pasa? Nosotros estamos dentro de casa ya. ¿En qué casa? En de Montel de Delta de Libro. O sea, de los pisos, de limonero, todo esto. Tenemos la televisión de Philips, el sofá rojo, todo. ¿Pero tú qué coño vas a estar dentro de la casa? ¿Dentro de dónde? ¿Pero estáis locos o qué? Nosotros queremos hacer cosas legales. Oye, ¿me estás tocando los cojones o qué? No. Yo llamo para intentar hacer cosas bien. ¿Pero qué coño de cosas bien? ¿Quién coño eres tú? Yo, Ahmed, te he dicho y me he presentado muy educadamente. ¿Pero por qué no habla, por favor? Porque vamos, porque voy a ir allí con una escopeta y te pego un tiro en la cabeza. ¿Pero qué estás diciendo, por favor? ¿Qué va, borracho o qué pasa? ¿Qué borracho? ¿Qué hacéis ahí en mi casa, vosotros? ¿Qué coño eres tú? A ver, no me toques los cojones. No, si no toco nada. Yo estoy diciendo, estamos interesados en quedarnos vivir en casa con varios amigos. Entonces, ¿tú estás diciendo cosas de escopeta cuando nosotros queremos hacer cosa legal? ¿Pero qué cosa? Mira, me. Eso es un gilipollas que me está tocando los cojones y me manda la mierda. ¿Qué pasa? Sí, que se ha cortado. No, se ha cortado, no, he colgado yo. A mí no me llamen más, no me toque los cojones. ¿Pero por qué te enfadas conmigo? ¿Qué pasa? Ni pasa ni milagre. Casa gusta mucho a nosotros. Sí, a mí también. Esperaros ahí. Pero podemos negociar casa. Sí, esperaros que vamos a negociar. Españolitos siempre quieren tener dos casas y luego aprovechar solo una. Tú aquí no vives casi. ¿Pero qué estás diciendo, tarado? Estás tarado perdido. Tú tienes esta casa para cosas de ocio. No vive aquí en esta. ¿Cómo que no vivo? Yo vivo cada vez que me sale de la... Va, pues... Y punto. Sí. ¿Hola? Déjame que lo voy a mandar. Mira, déjame. Voy a mandar a la mierda. Papá, que es una broma de Levántate y Cárdenas, no te enfades, hombre. En la radio. Que soy Tony Martínez, de Levántate y Cárdenas. Me cago en la hostia. Venga, un saludo para todos, que sois unos cracks. Y perdonadme el cabreo, pero es que me estaba poniendo los nervios.